2020. Rápidamente, primer Cold Hard Fact. Dime. Y yo creo que el Chepo de la Torre va a ganar su primer partido con Santos Laguna. Obviamente no, Peloy. ¿Por qué? Eso toma tiempo en que el equipo le entienda al Chepo lo que quieren, lleguen a una sincronización, tanto técnicos como jugadores. Además, déjame decirte que Santos tiene que ir a hacer una visita a un equipo que también está súper urgido. Estamos hablando del Cruz Azul. Ah, wow. Entonces, yo veo que puede empatar Santos. Sería lo mejor que le pueda pasar en su debut al Chepo de la Torre y poco a poco irle inyectando a sus jugadores lo que quiere que hagan en la cancha para que a ver si así hacen un torneo digno. No van a calificar a la liguilla, wow. Se los digo desde una vez. Wow. A mí lo que no me gusta del Chepo es que no tiene esa energía, no tiene vibra, como que no tiene esa pasión así, claro, que le inyecta a los jugadores como un Piojo Herrera. Ah, muy bien. ¿Viste? Eso del Piojo me gusta. Oye, hablando del Piojo Herrera, ¿qué tal si te digo el segundo Cold Hard Fact? ¿Piojo va a llevar a los Cholos a la liguilla? Sí, claro, mira, no por nada, pero el Piojo Miguel Herrera anda muy bien con los Cholos de Tijuana. Por cierto, la gente en Tijuana ahorita está muy contenta con el equipo, lo está haciendo muy bien, están sumando muchos puntos y eso habla muy bien del Piojo Herrera. Un muchacho, un señor, como le quieran decir, que la temporada pasada fue de adaptación, no le fue muy bien que digamos, pero mira, ahí está el trabajo, la continuidad y Miguel Herrera hace muy buen grupo. Cada equipo que agarra lo maneja muy bien en tanto en lo anímico como en lo futbolístico. Muy cierto. Por cierto, si los jugadores de Cholo fueran como la mascota de ellos, ganarían todos los partidos. Super Mameys, ¿no? Sí, claro que sí. El Cholo principal ahí está en pantalla. Muy bien por Miguel Herrera. Habla muy bien de su trabajo y me sigo cansando de decirlo. Va a regresar tarde que temprano, sí, señor, como yes, técnico, yes, yes, del Tri, nos guste o no les guste, a mí sí me gusta, así que suerte. Ese es un pronóstico de Karim que se puede aplicar ya, en cualquier momento. Adelantado, Piojo, right, regresa, right, al Tri, sí, adelantadísimo. Exacto. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí, suscríbete a nuestro canal. Y compadre, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, Titulares y Más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, Titulares y Más, por Facebook, Twitter e Instagram. Órale.